everybody. If you like this podcast, make sure to support your boy by going to Amazon and maybe buying one of my poetry books. Just look up Fernando Correa Gonzalez and they will pop up immediately. If not, you can always just go to my blog, fencorrea.weebly.com/blog. That is fencorrea.weebly.com/blog to look up all my independent journalism. And yeah, enjoy. Ok, se supone que estemos grabando. Esto es Fencast, quizás sea episodio 50 y pico, no sé qué número ahora mismo. ¿Con quién me encuentro aquí? Pues te encuentras con Feeling, me dicen Alejandro, no, me dicen Feeling, soy Alejandro. Sobre todo en las artes manos, yo sé que tú haces visuales, poesía, sé que haces música. Cuéntame sobre lo que tú haces y qué fue lo que te atrajo al arte. Pues hermano, yo escribo, yo dibujo, yo pinto, yo hago música. Y pues nada, lo que me atrajo en realidad pues como que, para mí es como respirar, tú sabes. Como que algo que sucede y ya. Más. Una manera buena de pasar eso, ¿sabes? Claro. Yo cuando veo tu arte me identifico mucho porque veo que estás metiéndole mano muchas cosas. Y hasta cierto punto siento que estás bien influenced por el pensar de los punkeros de let's just do this shit and get done with it. Como que let's just express ourselves. ¿Tú dirías que eso es parte de tu pensar? Pero últimamente pues estoy cogiéndolo más y diciendo más teniendo guardando las cosas primero, examinándolas, metiéndole mano primero antes de soltar las cosas. Algo que no es tan rushed, se puede decir. No tan qué, no tan rushed. Hello. O sea que no es como que ahí como que piénsalo, hazlo y lo tiras para allá, sino como que lo estás pensando un poco más a fondo. Sí, por lo menos de lo nuevo que no salió. Como tú le metes mano a tanta cosa, en eso me refiero a los dibujos y visuales. Ahora recientemente sacaste un libro, por lo menos online, y a la música. ¿Qué tú haces para balancear todos esos aspectos artísticos? ¿Cómo los diferencias? Pues yo trato de pensar en cómo Jim Morrison, que también lo hizo, se trata de usarlo como un ejemplo para mí, pero en realidad pues yo estoy haciendo lo mío. O sea, que en torno a eso, lo que me refiero es que él hizo, él cantaba en The Doors, él también publicó poemarios o varios, no sé. Y todo esto para Matías, que tienen duda. También los beats, los poetas, y también, no, en realidad es como Kanye, cabrón. Como que yo pienso mucho en el ejemplo de Kanye, porque Kanye me gusta hacer muchas cosas. Y a mí me gusta hacer eso, me gusta hacer muchas cosas y me hace muy duro todo, como lo que hace el cliente. Exacto, ya es. Se puede decir que como Kanye, como Childish. Exacto. Yeah. Cancelado. Cuéntame sobre el proyecto bajo el nombre Feeling. Pues Feeling.
Pues no, mano, en realidad feeling, originalmente empezó cuando yo vine para acá, empezaron a llamar feeling a mí, a decirme, ah, este feeling, ¿verdad? Y se quedó y me gustó el nombre y es simplemente como que por donde pues estoy sacando mi main, no sé, es mi main project en torno a songwriter, cantautor. Y antes como indie, psicodélico, pero no quiero decir que se parezca a algo porque como que la realidad es que se tiene muchos elementos que son parecidos a otras cosas, pero yo estoy, o sea, estoy en mi forma de escribir las canciones, porque yo pienso que muchos cantautores tienen una forma única de escribir canciones que suenan solamente a eso. Y yo tengo muchas canciones que yo trato de pensar en qué se parece, pero no se parece a nada. Se parecen muchas cosas y no se parece a nada en específico, y se parece solo a mí, la voz, tú sabes, la letra. Porque a mí me gusta emplear mucha poesía, igual que Bob Dylan, que Morrison, igual que Morrissey, The Smiths, igual que Silvio Rodríguez, pero no estoy al nivel de Silvio Rodríguez. Entonces, ahí no ¿Para qué que también. marco? Oh, okay. Pink Floyd. A ver, Ahí no que también tiene el proyecto McLovin. ¿Cómo McLovin. surgió eso? Pues, mano, el nombre de McLovin, ay, shit, mano mía, es que prendí la ducha y me cayó la ducha. De momento, ok. McLovin, es que a mí me empezaron a decir McLovin. Y a mí me gustó. O sea, tenía flow y yo tenía esa música, que la estaba haciendo bien experimental. Y quería tirarla, cabrón. Pero no quería tirarla por Kombuchi. Era otra cosa que yo tenía. Kombuchi, un proyecto en realidad que yo tengo un montón de cosas, un montón de ideas que nunca hice canciones. Nunca las hice dentro, que las tiré todas, tiré con cojones, un par de discos, y sé que mucha gente me escribió hablando sobre eso, de que hice eso, de que estuvo bien ambicioso, como que bien, o sea, que enseña mucho, que da mucho por el whatever. Y nada, como que nunca hice nada serio, excepto la estética en Kombucha. Yo hice Kombucha pensando mucho en estas bandas bien lo-fi indie de los Estados Unidos, así como Teen Suicide o Stabicat, o Salvapals también es otra. Y como que lo hice también pues, para tirar un montón de energía que yo tenía y quería ponerla ahí. Y McLovin, pues lo que yo estaba haciendo por ese tiempo era algo honestamente que no sabía si era con Bucci o si era otra cosa. Yo, como eso, como Claro. que, así, entonces, Te escucho como lejos, mano. bueno, ¿me escucha? Ahora sí. Okay. Personalmente yo diría que lo de McLovin y Kombucha, pues la división está bastante firme. No sé, como que Kombucha se sintió algo más, como dijiste, más lo-fi, más ambicioso. Y McLovin tenía su propio sonido ya como que stapled, no sé cómo describirlo, Sí, pero McLovin tiene un sonido bien específico, pero eso es porque yo grabé usando un piano viejo y puse un montón de delay en los recordings. Que eso es lo que le da el sonido específico. okay. ¿Hay algún otro medio artístico que te gustaría explorar? Sí, mano. Yo tengo pensado ahora mismo. Yo quiero hacer una banda de sonido para igual. Okay. Guaraguao, Oh, pero eso yo no sé cómo lo vas a ver. Pero no, yo también quiero meterle en un metal, como si lo sabes.
A mí me encanta, cabrón. Yo tengo para la idea ahí. Bien oscuro, bien. Pero música, por lo menos bass. No tengo todavía letra en la misma. Okay. También me gustaría explorar el side pop, así a los King Gizzard, con dos bateristas. Y un bandón ahí, siete personas y dos bateristas. Ah, no, cabrón. También me gustaría, pues. En verdad que todo indie, cabrón, todo tipo de indie, cabrón, como que todo lo que cabe bajo el género independiente me gustaría explorar. Como que ser Okay. independiente dentro del género de lo que puede ser, cual sea, de lo que sea. ¿Tiene? Puede ser lo que sea, lo que Okay. eso, la actitud que también lleva. Diría que además de Jim Morrison y estos grupos indie así, y artistas como Kanye y Childish Gambino, ¿qué otras cosas te inspiran o te influencian? Hermano, yo pienso mucho en filosofía china vieja, que es ancient y budista. Pienso también mucho en filosofía pues de nativo americano, y en realidad yo pienso mucho, cabrón, y basically that's it overall. Pero me influye mucho en todos estos pensamientos, de todas tantas cosas, y mi diario vivir, y la poesía detrás de las cosas, y jodido. Yo antes leía mucho mitología griega también, como que estaba el simbolismo de las cosas, de como los dioses y whatever. Y la naturaleza me influye mucho. ¿Qué te trajo a lo que es el budismo y lo nativo americano y eso? Pues, saber, conocer, buscar, pues, conocer más de mí mismo y del universo, So básicamente the search for knowledge y search for exacto. identity. Exacto. Obligado. Okay. ¿Cómo tú describirías tu proceso creativo? Espontáneo. Espontáneo y espontáneo y con mucho filo. ¿Cómo tú dirías que tu trabajo es una reflexión de ti y de lo que te rodea? No sé, me expreso, tú sabes, es como que es real, tú sabes, real G, ¿no? Es real hasta la muerte, y no estoy tratando de evitar algo, no estoy tratando de hacer algo específico, además de lo que estoy componiendo, pero como que es el flow. Es como que no sé, me gusta, pero no sé. No, claro. ¿Cuál era la pregunta que me dio yo? Que como tú dirías que tu trabajo artístico es una reflexión de ti y de tu ambiente. Pues es un yo no sé de qué empiezo, aprendí que las palabras tienen mucho poder. Y, o sea, no solo en emociones, cómo afecta a otra persona, a uno mismo, pero
Entonces, los trabajadores tienen el poder de manifestar, whatever. Yo me di cuenta de los trabajadores que estaban usando mi canción. ¿Cómo Y fue? que yo me di cuenta de las palabras que estaba usando en mis canciones. Okay. Y me puse a fijarme mucho más. Y Okay, okay. la he arreglado otra vez. Y quiero hacerlo lo más real posible, que saber. Y no quiero como que hablar de cosas que son mierdas, ¿no? Yo quiero hablar del amor, ¿entiendes? Yo quiero que la gente sienta, yo quiero que la gente viva, yo quiero que la gente se ame. Y que haya paz, ¿sí? Y yo creo que la música tiene mucho reflejo de eso. No. ¿Qué piensas del estado de la arte en Puerto Rico, mano? Pues yo siento que está ocurriendo un renacimiento en Puerto Rico. Está saliendo un montón de cosas buenas. Y a mí me encanta todo, casi todo lo que hay, cabrón. Yo soy súper fan de par de bandas. O sea, cuando yo estoy en la escena y todo eso, pues yo en verdad, yo era súper fan de unas bandas que ya conocen los miembros y todo, y somos fans y todo. Pero es como que yo admiraba mucho a esa gente por lo que estaban haciendo, porque lo encuentro súper cabrón. O sea, es darse por lo encuentro todo súper cabrón. Y pienso que esta es la historia, por lo menos de la música a la hora de Puerto Rico, porque un par de años, eso es lo que va a quedar. ¿Qué tú dices que le hace falta para que le para que se mueva adelante o evolucione? Hermano, definitivamente esto tiene que ver con la gente. Con la gente que lo escucha y bueno, y sí tiene que ver también con la gente que toca. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene cierta pauta, uno puede hacer, uno puede tomar una dirección, uno puede tomar otra dirección, puede hacer lo que se dé la gana, se trae algo, y puedes irte comercial, puedes hacer lo que te parece vender. Y mucha gente se va por ese lado, claro. Y no mucha gente es real, y le dice las cosas que son, como son, y se lo dice en la cara a la gente, que entiende lo que quiero decir con eso. Como que yo trato de hacer mi música como que con letras que te lo dicen ahí en la cara, que sabes como que es fácil. Pero I love you. Por ejemplo, yo tengo una canción que es un coro, no te amo, te amo, hoy de compases. Te amo. Madre tierra, te amo, dulce tierra, te amo. Esa es una linda que está en SoundCloud, en demo. O sea, un demo de un ensayo. Pero todavía no estoy grabando muy bien. Esa es la canción más larga que tengo hasta ahora. Y siguen. Y el drama, por el mensaje que tiene. Me dieron tiempo. Te iba a preguntar, hermano, ¿cuál es, tú que tienes muchos proyectos, cuáles dirías que son los pros y los contras de ser independiente? Pues mira, man, yo hace un tiro, hace problema de yo estaba con un pana, estaba haciendo, no sé si estaba sonando con su colorido o si como que estábamos ahí chileando y ya, pero estaba hablando con un pana, Darío, que tocaba bass con su colorido por un tiempito. Y nada, estábamos hablando de cómo la Zeppelin pues estuvieron bien cabrones y whatever, pero como que para sus tiempos,
durante lo que estaban, durante estaban viviendo eso, la noche de estar ahí disfrutando, ellos tenían que estar bien cansados y bien broke. O sea, como que durante todo un constant going. Uh-huh. Y ese es, yo creo que la realidad del artista independiente es you have a negative. Como que un constant going. Y pues cabrón, como todo el mundo, cabrón, trabajar, estudiar, ahorrar, y sacar en mano, cabrón. En verdad que me gusta. Que un constant struggle y hustle a la vez, se puede decir. Exacto, exacto. Por ahora, ¿cuál ha sido la mejor y la peor experiencia que has tenido en la arte? Okay. Yo creo que la mejor experiencia ha sido que me he dado cuenta que no, es que son muchas cosas, man. Son como unos muchos puntitos, ¿sabes? Nada, me gusta que he conocido muchas personas. Me gusta que he conocido mucho. Y que una vez yo me puse a vender también dibujos. Y como que me di cuenta, pues, claro, hermano, como que la gente compra mis dibujos, de hecho, y pero bueno, yo puedo hacer un texto. Y de ahí me motivé a hacer ese año. Y de los peores, yo creo que ya de los peores momentos relacionados al que eso tiene que ser en cuestión a lo de la paga, a los lugares. Y por ejemplo, también una vez fuimos a Bakers, y nuestro primer show, mi primer show así con cuerda, fue en Bakers, con el colorido y con Crafters. En la que estuvo chilling, de hecho. Pero, nada, como que hubieron ahí un par de personas, se dieron comentarios, y, pues, pero en realidad fue parte de eso. Yo creo que fue algo así. También, pues, cosa y de la banda, entiende, como con argumento, hecho de personalidades que tenía en el pasado con gente y choques de visión, de visión. También pues que yo me pongo bien heated. ¿Cómo se dice? Bien estrésico, no sé. Me pongo bien meticuloso con la banda, cuando estamos ensayando, estoy bien ahí y como que puedo ponerme agresivo en términos de como que no, lo estás haciendo bien, pero eso es lo más, o me ponía en realidad, lo he bajado bien cabrón, porque me di cuenta que se arregla ahí. Pero sí, eso. ¿Cuál sería tu meta como artista? Inspirar, hacer, a mover para adelante, cabrón, mover para adelante la sociedad, la vida y el vivir. Porque, y yo creo que también expresar, porque me encanta expresar a través de la música y la poesía. No. Sí.
Siglin, Siglin, es como un vehículo para chilear, ¿entiendes? Como chile, pero a la vez, los shows, bueno, yo me siento como, como Beatles, que ellos como que, mira, por ejemplo, la última vez nosotros tocamos en Club 77 y ahí estaba Rigolette, el guitarrista, que tocó con Los Olmos y Marlora. Él me dijo que sonaba bien hipnotizante después del show. Me dijo eso. Y yo, ah, bueno. Y otra amiga, pues, me dijo que era como para tener beanbags y sentarse. Y yo pensaba eso antes, como de tener un concierto, que haya un asiento. Por eso entonces siento chile. Y es como que así, ¿entiendes? Como que hipnotizante. Yo creo que esa es la mejor palabra para escribirla. Claro. ¿Estás bregando en algún proyecto nuevo ahora? ¿Alguna canción que estás bregando? Estoy grabando algunas canciones, algunas canciones nuevas que sabes que no había escuchado por ahí. También estamos metiendo mano ahora a Plant Salesman, que pues ese otro proyecto mío que tengo con el baterista de Feeling y con otro guitarrista de Feeling, con Iván Paul y Gabriel. Y no, vamos a meter mano a Plants. ¿Dónde te puede conseguir la gente, hermano? ¿Bajo qué nombres? Pues me pueden conseguir bajo Feeling Chilling en Instagram, en Twitter y en YouTube me pueden conseguir como Feeling, en Facebook como Feeling y en SoundCloud también como Feeling y en Bandcamp es feelingthis.bandcamp.com. Todo esto feeling con pH. Ajá, Feeling con PH. Perfecto. Ah, su mano, ¿hay algo más que tú quieras mencionar? ¿Algo más que quieras hablar? No sé. ¿Cuándo vienes para Maya otra vez? No sé, ya me lo han preguntado por la gente, no sé cómo verlo. No, mano, en verdad, como que me gustan mucho proyectos que hay aquí, bueno. Me gusta mucho que vimos esos cabrones. Ellos están en la onda. Dos, también, cabrón. Yo escuchaba ese disco, el dinero. Escuchaba un cabrón con cojones. El porvenir también. ¿Sabes? Déjame decir también. Entertainment and the Parents. Esos cabrones, en verdad que los estrellas de escuchar el episodio, el logo, ah, Mariola va a ser el nuevo single. ¿Cómo fue? Mariola va a ser el nuevo single. Sí, estoy allí batiendo por los shoutouts, no sé, pero. Nada más, esto. Nada más. Pues nada, pues cualquier cosa, esto yo no sé cuándo va a salir, pero te lo sabes, ¿eh? Dale, va. Dale, hermano, perfecto. Hasta Ya. luego, chévere. Igual. Bye.